Always and forever, the moments you share. Este güey que se fue a chaquetearse, ¿o qué? ¿Quién? El pinche Dani. ¿Qué onda? ¿Se me escucha? Pero... ¿Acaso aquí onda el poderosísimo Danny Boy? ¡Cristian! ¡Eres tú! Amigo, me da gusto escucharte otra vez. Un gustazo escuchar al poderosísimo Danny Boy. Lo mismo digo. Más. ¿Cómo has estado, carajo? ¿Todo chido? Todo bien, Danny, todo bien. Acá andamos. Estupendo. ¿Cómo te va por allá? ¿Cómo te van? No, pues no tan bien como tú, pero aquí andamos, mira. ¿Cómo te ven en la tierra tapatía? Bien, a gusto, ahorita las meninas están con todo, con este calorcito. Eso. Sacando. Sí, chameando con tus jefes. Bueno, a veces sí, a veces no. Lo que pasa es que estoy cansado de lidiar con mi negro, tío, que es. Hay gente que se me la copea, ¿sabes? Ok. Es primitivo, por eso que no me dejas escuchar el Danny Boy. No manches, qué puto son. Ya tiene mucho que no saludaba al poderísimo Danny Boy. Es primitivo, tranquilo. Tranquilón. Todo chévere. Hay gente que se pone muy egocéntrica, ¿sabes? Por ejemplo, que trae dinero, pues está bien, qué chido que trae dinero, pero para que andas como, pues, como exhibiéndote, ¿sabes? Sí, y a veces eso también más los morrillos también hacen mucho. Ok. O sea, cuando te quedas hasta que cierran, güey. Sí, a veces puede ser hasta el cierre, a veces que me mandan en las mañanas. Pero sí, en las mañanas no está tan pesado porque lidias con los crudos, entonces por lo menos la conectan otra vez. Ok. Pero, ¿habéis? Despleguémonos a la zona. Chingón, güey, qué chingón. Fucking figures. Es un pañuelito primitivo porque estás como que estornando mucho. Pañuelos que ocupan ustedes, entonces se chorrearon todos los dedos, no manches. Se había mojado el calzón, creo. No, madre, que... De uno se le... A uno se le mojó el frente y el otro se le mojó el culo, yo creo. Sobrevive y mantén a tu pelotón en la pelea. Venga, pues, porque lleva la victoria, pues, a ver. Contrato, ignoren eso. Enemigo entrando en el área. Ah, reza, ¿eh? ¿De Michel? ¿Quién sabe? Dijo que vale. Si iba a entrar. Bueno, ajá, dijo que se sobrevivía. Él no es Joto, al menos. El gordo. Entonces, ¿quién sabe? A ver si le cae. Un poquito menos Joto que ustedes. Destruyamos el objetivo. UAV de respuesta enemigo lanzado. Objetivos de la recompensa marcados. Guardián hostil fue desplegado. ¿Qué es esto, eh? No sé, no sé qué es eso. Objetivos de la recompensa destruidos. Bien. ¿Tú lo tiraste el humo? Sí, pues no sé ni qué era. Pero lo aventé para ver qué pedo era. Me puso como mi cámara rara. Estoy viendo como rayos. Yeah. Me llevaré este.
se cayó alguien, creo. Creo que sí había como unos tres. Por aquí. UAV aliado sobrevolando. Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Activé esa antenita que creo que es Cruz la que nos decía que nos tenemos que agachar, ¿no? Ah, no sé. Pero yo la activé. O sea, te agregas como una computadora y ahí hace como... chingadas. ¡Ay, por carajo! Sí, aquí había gente, güey. Ah, no podía. ¿Te mataron? Están en el techo, los güeyes. Sí, soldado. No, no estaban en el techo, estaban en el tercer piso. Ok. Yo quedé abajo todavía. Yo estoy en el de arriba. Aventado, no, Air Strike. Tu compañero se redespliega, bien hecho. Híjole, se me fue. Me maté uno. Tras ellos. No, también lejos yo estoy. Uy, ya me mataron el otro. Ah, fuck. ¿Cómo es que apareces con una pistolita nomás? Cabrón, ¿dónde se fue? ¿Tú no estás abajo, en el primer piso? Sí, sí, yo estoy abajo todavía. Me salí, estoy fuera del edificio. De aquí, se supone que te estaba viendo, pero... Tu compañero volvió a la batalla. Ahí volvió alguien, escucha. Había uno, adentro, ahí está. Ahí está. No, madre. Ok, tumbé a otro. Me chingaron. Maté uno. El pelotón está marcado en el mapa. A cazar. Tienes unos refuerzos en camino. UAV de respuesta enemigo arriba. Oye, ¿cómo vales? ¡Ah, shit! ¿Hay armas ahí en la casita, Cruz? ¿Qué? ¿Hay armas ahí en la casita? Ah, no, no, aquí no hay. Me escondí porque dispararon a alguien, creo. Ya viene una entrega de armamento. Enemigo entrando en el área. Están disparando, están disparando. Sí, 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 ya le disparé, se fue. Se fue. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Ay, bueno, yo por acá. ¿Está avanzando la tormenta? No sé. ¿Ese humo tú lo aventaste, el humo, tío, verdad? Extra de PX en camino. Ubicación marcada. Ya me mataron. Nada dentro del edificio, los tres, ¿eh? So. Okay. ¿Ya salieron ustedes? Bueno, no, yo no me canso de matar. Puedo tratar de aguantar. Buena, with you. Pero pistolita todavía. Segundos, fucker. Ahí están los tres, ahí estaba Dani. Ahí. Ah, te voy a apurar, pinche pistolita, Dani, te vas a poner aquí soy abajo, güey. Me chingué, güey. Uy. ¿Llegaste allá, Cruz? ¿Ya saliste? Sí. Yo ya salí. Creo que está en el techo, güey. Sí, está en el techo. Iba en el techo, yo volviendo acá al primer piso. Pues sí, está en el techo. Voy a bajar, no voy a ir al techo. No voy a ir al techo, va. Vigilen el cielo. No, cáile, güey. No, sí, es para que me escuchen los demás y digan, ah, mira, dijo que iba a ir para abajo. Vamos a subir. Ahí están los dos, güey. Destruido. Usa el mapa para cazar al resto. ¿Estás solo? No. ¿Me lo mataste? En el pecho subió, güey. Ya está moviendo la tormenta, se tiene que mover el güey. Bueno, va bien lento, pero... Sangre por localizamos al resto. Soldado enemigo acercándose. Va cayendo en el techo, en el techo alguien. Ahí va, ahí. Por poco. Buena baja, el resto. Que me quiero, te cubro. Ay, güey, me saltaste. Ah, ¿se te pareció el diablo?
decía White. White, Mr. White. Está arriba el vato todavía. Pero yo había matado al equipo y otro güey se me anda matando. Guardián hostil activado. ¿Te fuiste para arriba? Pero voy contigo, espérame. ¿Te mando piso o te fuiste hasta arriba? ¿Dónde andas? Yo estoy hasta arriba. Aquí viendo dónde está el Cristian. Ah, mira, allá. En el edificio que yo estoy, se escucha gente atrás, sí. Ahí le vi a alguien, pero se me fue. Estoy aquí donde estoy yo, el círculo todavía no es. Liquidación activa, se redujeron los costos en la estación de suministros. Pre-sale. Y en la tiendita. Solo quedan 25. ¿Dónde está? Entonces es otra cosa. ¿Está más son esa madre? No. No. A ver. Ya ve, mira. Ya te aventaste, ¿verdad? Ya estás acá abajo. A ver. Más o menos. El conocimiento terminará. Que valga la pena. ¡Ah, la verga! ¿De dónde? ¡Ah, qué pedo! ¿Dónde está? No sé, güey. Parece que de arriba del techo o de un techo, no sé de dónde. Sí, creo que de donde estoy yo, de mi lado izquierdo, no sé, no puedo tomar. No te puedes, no. A ver si puedo mostrar. Estoy moviendo para ver si puedo de alguna manera ir arriba. El gas se está aproximando. ¿Dónde andan ustedes? ¿Andan ustedes en el techo? No, estamos aquí abajito, no estamos en el techo donde estamos. Ya los vi. A ver, márcalo. Tu pelotón llegó a la zona segura. Voy a subir al techo, Liquidación finalizada, los precios se están ajustando. ¡Ay, se me fue! No, tengo que hacer por el arma. Puta madre, me mató. Ahora maté a uno, maté a otro. Ah, este güey venía subiendo, con razón. Me fue. Aguanta ahora. Aguanta, fuckers. En el techo. Resurgimiento cerrado. No hay más oportunidades. ¿Alcanzaste a salir o no? No. Sí, o sea, faltan segundos, pues. Pero sí alcanzo. Cajas de suministro están llenas. 10 segundos. Sí, porque ya se cerró el... Sí. No more second chance. Tu compañero cerra despliega. Bien hecho. Me voy contigo. Ah, güey. ¿Fueron balazos o qué? Sí, parece que fue un tiro. ¿Qué es este? ¿Lo que dices, Cristian? El gas está avanzando. Sí, ya salí, voy cayendo. Voy con ustedes. Atención, aún hay compañeros de pelotón fuera. Estoy viendo, en el techo no hay gente con ustedes, posiblemente cae en el techo. Ahí viene el Z-Gas. Según yo, el paracaídas se abrió bien chafa, o sea, sí. ¿Te quebraste las piernas? Sí, güey, pero... Fue bien raro porque estaba... No estaba para morirme. Es la tormenta, Dani. No, ya está. Para ahí. ¿Cuántos escudos tienes? Uno. Cayó otro y... Ya con ese. Tengo 8, te doy unos 3. Encontré algo de botín. Ey, una caja de arena.
gas. Fuck, tengo que perder aquí. Avancemos hasta la zona segura. Estación de suministros enemiga desplegada. ¿Por qué estás primero en mi control? Ni idea. Sale en la... Sale uno en el radar, cruza a la izquierda. Yo puse este radar, puse el radar chiquito y no, no hay nadie de frente. Ya vi, ya vi. Yo también traigo el de... Tengo la tablet. Había un chingo de gente. Acá enfrente hay uno, lo marqué. Enfrente donde estoy apuntando. Dale, dale, está aquí, ahí está. Está viendo. Ah, lo tiré. Le di. No, lo tiré. Dale, yo te cubro, revívalo. Yo te cubro. Ahí viene Dani, se saltó. Pues yo, tenemos que darle para atrás. Vamos a tener que darle para atrás. Bueno, esos vatos van a tener que venir, si quieren los esperamos. Sabemos que se van por el otro lado. Sí, 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 sí. Quedan cuatro. A ver si no se avientan por arriba, no estoy seguro de esto. Que... Vámonos mejor. Pueden pasar por arriba. Voy a rushear, estoy detrás de él. Acá están, dale, por el mismo camino está uno. Oye, le disparé, se metió a la izquierda. Aventó la de humo. Entrando en el área. Está cayendo uno, se le toca por arriba. Está muerto uno de aquí. Tiene uno. Lo tiré. Venga, boys. Ocupamos al Danny, pues. Mira. El Danny boy. Ay, con mi arma de la Lili. Venga, boys. Ah, se siente bien regresar y ganar un jueguito por lo menos. Y Valera. Primera partida. Ahí nomás. Sí va a estar, sí va a estar. Realmente como... ¿Seis? Seis kills, creo. Yo creo que llegaré tres. ¿Se dieron el marcador? ¿Ustedes mataron algo? ¿Cómo? ¿Ustedes sí mataron? Tengo tres, tengo cuatro. Creo que maté tres. Maté como seis. Ah, mira. Qué bonito, lo bonito. Voy a grabar eso, güey, en Chile. Grábame esta, mejor. ¿Qué no nos dan como un título segundo o algo así? Sí, pero hasta, todavía hasta que te suba. Bueno, es acuérdate que esta es otra nueva. No sé si... En la otra sí te decía, ¿no? Que sí, el pues el más chiludo, el asesino, el más joto. No sé si todavía sigue con eso, ahorita vamos a ver. Ah, pero ya nos dimos cuenta que la mochila es el brother, pues, ni modo. ¿Por qué está en cámara lenta? ¿Sí es normal o qué? Sí, supongo que sí es el nuevo... Pues no, para evitar el... Hacer más producción en la animación. No sé por qué siento que no debe haber sido cámara lenta, como que se... Ya sé. ¿Te da de chafa? Sí, como que no... O sea, toda la animación, toda en cámara lenta, como que no... O sea, si se me hace 15 segundos, se me muy lento. Hasta el despegue, ¿ve? Del avión. Sí, pero te digo, como si se trabó tantito, no sé. Le dimos una mega... Le dimos una mega putiza que era carrionero. Mira, el crew... Especialista en encontrar y suministros. No es cierto, fue el que más maté, putos. A ver, esto como el asesino debe haber sido. ¿Que nomás va a salir tú o qué? Aunque sí, sí, a ver. Está en cámara lenta. Sí, está todo en cámara lenta, tengo, what the fuck. A lo mejor está trabado, no quiero creer que está trabado. Médico. Mira, el Daniel, médico. ¿Te curaste mucho, güey, o qué? ¿O revistas al Cristian una? A mí me ayudó, sí, se me ayudó. No sé cuántos días. En dos, creo, ¿no? Una, si la te quebraste las piernas y la otra. No, la otra fue donde casi al final. Tú lo curaste si yo los cubrí. No, no sé. Sí. A lo mucho por una de diferencia. Si te derriban, te vuelves a levantar. El animal de Twitter, el animal de Twitter, el animal de Twitter, el animal de Twitter.
¿Qué onda, CEO? What's up? A ver el score. Es lo que quiero ver, el score. Mató no salió. Cinco, yo mato 4 y el Dani mató 3. Fueron. No es cierto. Sí, cierto. Es que el Dani lo tumbó y yo lo maté al último. Pensé que ese era mi sexto. Porque yo ya había visto que llevaba 5. Pero el Dani fue el que lo tumbó. No. Sí, no me fue mal. 4. Venga, boys, Venga, boys. Bitches and hoes. Dije playas y jojojo de Santa Claus. Pero viste mejores finales del Call of Duty. Este es el menos que me ha gustado. Todo en cámara lenta es como que innecesario. Sí, está muy lento. Pero ganamos. Qué yo soy Jorge Falcón. De mi revisión. Soy un comediante, artista, cantante. Pues soy como soy. Yo soy Jorge Falcón. Jorge Falcón. Hanga boys. Ah, hombre. Echemos otro juego, estoy ya de volar los ganos. Venga, venga, así va a estar, así va a estar. Invitan al CEO. CEO. Ese vato es malísimo en este juego. Yo también. ¿Cómo decían que yo soy el Warzone? What? Le sé al Apex. ¿El Apex? Ah, al Apex, pues. El Apex, por favor. Let's go, Apex. Mejor un Fortnite todavía, ¿no? Mejor que el Apex. No. ¿Cómo no? El Apex es casi como de Jotos, ¿no? Revisa tus armas y dispositivos. Esperamos el despliegue. Sí, creo que sí. Así como... Y luego lloran los Jotos. Ay, es como el Titanfall. Es como el Titanfall, te lo juro. Es de la misma gente. ¿Qué, Cristian? ¿Qué opinas, Cristian? ¿Qué opinas de un Fortnite o qué? ¡Ah! ¡Y el... No, no escucho. ¿Y un Fall Guys? No. ¿Un qué? ¡Ah! También no escucho. Ok, un Apex, un Apex. ¡Ah! Eso va a tener una. Ahí la tienen, vato, para que vean, Palabras sabias de mi primi. ¿Por qué no escucho a mi amigo el Pupuse? El Pupuse, no sé, anda calladito ahora. A lo mejor no se hizo el micrófono, porque ese güey nunca está callado. Yo creo que a lo mejor no lo escucho, porque creo que no somos compas, o qué, a ver. Buenas noches, vengo procurando la marca Motorola, ¿qué rollo? Le tienes que preguntar si es de Sinaloa y lo ya contesta. Verga, como un pecho. Sobrevive y tu equipo podrá recuperarse. Venga, marca Dani, yo a la victoria, Dani. ¿Otra vez? No, ya alguien. No, marqué yo marqué hace rato, puto. Yo marqué hace rato. Llévanos a la victoria. Ya, ahí, a la verdad. Vámonos a la industria. Mira que la cárcel, güey. Me recuerdo cuando era un niño de 6 años. Industria del amor. Enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Qué madre, estaría chile para un pinche Black Ops, mapa, la verga. Famoso aterrizaje en equipo. UAV de suministros en camino. Buenas noches, llegó el corredor de Coppel. ¿Qué es esto? Racha de bajas. Allá, ¿ustedes siguen que existe la Coppel? Coppel, no sé. No sé. Hostil en línea. ¿Por qué no te contestan? Al otro lado, no, güey, creo. No, acá no, pero... No, sí. Con ustedes, dice. Sí, pues Coppel. Sí, igual. ¡Verga! ¡Venga, tu madre, pinche mango! ¿Qué pasó, papi? ¡Pinche mango, la verga! ¡Verga, compa, su novio! ¿Qué está? ¡Ay, hijo de puta, motherfucker, nigga! ¡Verga, tiene una escopeta que se mata un balazo, güey! ¡A cubierto!
Acá va. Buen trabajo. Objetivos localizados. Qué bueno, traigo escudos. Ya agarré. Ten. Ya agarré. Ahí está. Ahí dejo tres, de igual manera tenía ocho. ¿Sí? Ataque de mortero hostil cerca de nosotros. No, ¿a poco si ataque de mortero? Entró alguien, no lo veo. Se me perdió. Rucheo, tranqui, rucheo. ¿Cómo se fue, güey? ¿Para dónde se fue? Tirado uno. ¿Te lo viste? Sí, se verá, yo creo. ¿Dónde? Lo rucheo. Aquí es donde estábamos ahorita, ¿no? Para la innombrable, ya sabemos que está viendo el directo, sí. Bienvenida. Dale popusi, dice el CEO. Un saludito ahí para la innombrable, ya sabemos que está viendo el directo, esperemos lo esté disfrutando. ¿Cinco personas? Sí, probablemente. Hombre, estás reventando las redes, primitivo, ten cuidado ahí con el tráfico. Ah, pues, ahorita ya el poderoso es el popusi, güey. Aventaron un avioncito a alguien, ¿eh? Acá arriba. Escucho pasos. Voy a sortear un Play 4, creo, ¿no? Para que participes ahí. Ahí está, pues también tienes tu canal, pendejo, ¿no? ¿Dónde estás, puto? Pinche te voy a violar. Te voy a violar. Que no te hice las escaleras. Papá, acá conmigo arriba, segundo piso. ¿Está arriba? ¿Este segundo piso? Sí. Por ahí fue donde marqué. El hijo de su puta madre, güey. Están tres al menos, no sé si están los cuatro, pero hay tres cabrones, segundo piso. Se van a entrar ahorita. Ey, son un chingo arriba, ¿no? Está el Rick Grimes también ahí arriba. Volviste a tu posición, ve con todo. Ah, bueno, yo estoy calentando, es la primera partida de Warzone del día, pues. Ey, volví por ti, hijo de tu puta madre, ¿dónde estás? Pinche morrito mirado, te voy a meter el chico. Bien hecho. Madres, hijo de su puta madre. ¿Cómo campean esos vatos, güey? Están quieren bien cubrir la esquinita arriba. Armamento aliado en camino. No, se me perdió. Putos. Aquí están abajo. El pelotón enemigo. Hijo de su puta madre, güey. Tienes un chico en el Dani también. Me pego, volvemos. Es que estos vatos son bien camperos, güey. Están bien cubiertos ahí con el esquinito, los vatos, pongan pupilas. ¡Equípense! Tu compañero se redespliega. Bien hecho. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. ¿Qué fue eso que se escuchó? Mosquitos, tildes. ¿Qué pasó, puto? ¿Qué pasó? Ey, tengo mi fan aquí. No soy yo, cerote, callate. Pinche acento culero, mijo. ¿A dónde, puta? ¿Cuál abajo? ¿Cuándo ando hablando si no sabe? Ahí se los hicos. Yo estoy arriba de tu mamá, güey. Good boys. Ey, ese pinche yucateco, ¿cómo habla, loco? La verga, lo voy a matar, güey. Fuga, la verga, fuga. Nice shot. ¿Dónde te pegaron, Dani? No, estoy arriba. Es el yucateco, es el yucateco, la verga. Lo tiré. Ah, ¿qué pasó, pinche yucateco? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pendejo? ¡Te tomaron, pinche malo, a la verga! ¡Ah, te tomaron como tu abuela, güey! Nomás que tu abuela ya no pudo revivir, puto. Es que es un Black Ops 3 y usamos al Toy de intermediario ya que tiene la red abierta. ¡Ah, Lucio! ¡Vete a la verga con tu internet chafa, güey! ¿Internet del tianguis, dijiste, Cross? Tiene internet como el tianguis, güey. No hay pedo, güey, es la partida de calentamiento, güey. Es mi primer partida del día, pero estoy calentado.
Aparte, el Toy no puede jugar porque no tiene plus, güey. El juego no es free to play. Cuando te corra Warzone, ahí nos dice que internet está bueno. Tengo mejor internet que ustedes, dice el... Mira, güey, la neta, si te soy honesto, no tiene mejor internet. Podrá tener más megas, pero yo creo que lo transearon porque no le llegan bien. La otra vez, güey, eso es porque le dije que viene el directo mientras está en Discord. No, güey, me va a ir bien mal el internet. Te la voy a decir. Guacha, escucha, tengo una pantalla, tengo el Play, tenía la laptop, dos teléfonos. Y puedo tener a 10 personas jugando Warzone con el mismo internet y streameando, güey. Y no me va lento, güey. Y este vato nomás de Discord, güey. Ay, no, me va a explotar el modem, güey. Cuidado, güey. Sí, el otro día no me acuerdo cuál juego pusimos a instalar los dos al mismo tiempo también. Y también lo instalé yo y dice, ay, ya se instaló. Dice, ay, güey, tienes bien rápido tu internet. Dice, pues, oye, pues, no es el tianguis, es el mío. Venga, le creo se quitó la camisa, esta madre se puso seria, güey. Aprovechen para practicar tiro al blanco. Se viene la verdadera acción. Que me bañé y no me puse camisas, pero ya como que sí, ya me está dando frío, la neta. Esos juegos sin camisa para enseñar acá a la chiquilla y agarrar más espectadores, pues. Sí, a huevo, como debe ser. Para que las viejas también gocen, pues. Sí, uno que otro Dani por ahí, pues. ¿Qué? ¿Yo qué? Ay, ¿tú qué? Pues andas ahí, estás bien ahí joto con el Cristian. Sí, Ani, joto a la verga. Ay, no estás ay, la verga. Animal. Ay, ya, te extrañé la venuda. Ay, ay, Cristian, te extrañé. Hasta me mandó mensaje el Daniel otra vez. Ay, dile a tus primos y jugamos con los Duri, al Cristian sobre todo. Eso. Ay, el animal, ahí viene. Ay. Le dije, le mandé invitación a Warzone. No puedo, güey, estoy en este otro juego. Y le digo, está el Cristian. Y boom, de volada, ya estaba acá en el Call of Duty. Hombre. El Daniel dice, tuiteame esta. Ah, pues ya estaba terminando mi compa Dani su juego. Ya. El Dani nos llevó la victoria. ¿Quién sigue? Tú, Cristian, marca. Casualmente gritando. Hombre, está a ver. En un lugar nuevo voy a marcar. Ay, güey, me metí antes. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No marqué? Sí, ahí está. ¿Dónde? ¿Cuál? El rosa, güey, el rosa. ¡Oh, está! Ya lo vi. Así marqué como 4K. ¿Quién no sabe? Casualmente el rosa me trae el animal de Twitter. ¿Qué pasó ahí? El Dani y yo nos aventamos acá antes. Sí, güey, que me corro rojo, no sé. Ah, le atinaste, puta vez. Ah, yo no la. Sí, no, no la atiné. Tiro, güey, para que nos diga dónde está la pinche gente. No hay nadie por el momento, no hay nadie. Venga, luteamos a gusto. A la verga, me dio hipo, güey. Ah. Güey, a veces cuando me da hipo siento que se me para el corazón por un momento, güey. Tengo miedo de morirme, güey. Tengo miedo de morirme. El Dani se le para, pero otra cosa cuando ve al Cristian. Cuando ve al animal de Twitter. Ah, el animal de Twitter. Lo que es que se para todavía, güey. Le quiere ver el animal. Dejen algo, putos. Ya que voy bajando todas las cajitas y. Cáteme. Haz una vez, abre. Agarra. Hay como dos equipos, güey, la verga. Ahorita lo franqueamos, pa. Traemos el animal de Twitter y al Dani. ¿Qué más quieres? Ya están listos más. Güey, qué chingón que haya vuelto este Franco, la neta, güey. Me pone pieza con este Franco.
¡Se me está poniendo tiesa! Ey, Cruz, ¿tú miraste el clip, güey, donde me agarro a vergazos como un morro, güey, que me dice, déjate venir, güey, ¡verga! Ah, sí, el de putazo, se va. ¿Lo mataron? ¡Tumbé uno! ¡Detrás! ¡Ay! ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Puta madre! Objetivo principal completado, todos eliminados. ¿Quién está vivo? ¿Están muertos todos? ¿Están vivos? No, están muertos. Compañero, cerra despliega. Mejor me espero. Ya. Tomé al otro pinche runner. Pinche morro runner, güey. Se mal tira balazo. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Iré por aquí. El gas está avanzando. Oye, Cross, vi lo que nos dijiste ayer, lo del día. Más bizarra que vi. Te digo, güey. Y mi primo quería que yo hiciera una reacción a esa mamada. ¿Qué, es mi... ¿Qué puta madre le digo? ¿Me pudiste saber? El Michel con... Están los tres. El Michel con su jotada que me puso a ver en YouTube. ¿Sabes? Este video que te dijo otra vez. ¡Qué rico! ¡No! Me metieron. Había tres vatos adentro. Traía buenas armas yo. ¡Erga! ¡Poco sí! ¡Ay, hijo de puta, güey! Por todos los lados de los gustos, que. ¡Ah, el animal! ¡Chuera! ¡Animal! ¡Buena, güey! ¡Animal, chuera! Voy con el animal, con qué. ¿Qué más? ¿Iba a estar, pues? ¡Ah, ya lo vi! ¡Tu compañero se redespliega! ¡Ay, güey! ¡Me están disparando! Chatos, estamos comprometidos ahí. ¡Fuck! Demasiado comprometidos. Estoy bien, con el Christian. Que le ganas, pues. Casi me chumba la pique. Top. Ay, no. Caja de judos, pues tíramelo en el hocico, güey. Güey, ¿de dónde, güey? Entra un pinche vato, sí. Güey. El vato, pero se agacha el pico, güey. Erga, ¿cómo, pite? Su puta madre, güey. Todo depende de ti, soldado. Alerta. Todo depende de quién, de mí. No. Compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Está bien raro, güey. De repente no los escucho y de repente los vuelvo a escuchar como si se cortara el sonido, güey. Fuck, no hay excusa. ¿Quién sabe qué? No tengo ningún puto arma, ¿y ustedes? Tampoco, yo voy cayendo, güey. De madre. Ahorita me mató un prieto amigo, no mames. Como las tonto, güey. Confirmado en línea. A conseguir otro. Me mató el demon, güey. ¿Sabes cuál es el pedo? Que matamos al demon, güey. Ese es el pedo, güey. Aquí hay munición. Marqué nuestra mejora de campo. El demon es el morro más bueno que he visto en Warzone, yo, güey. Sí, no, ese batillo sí está bien chafa. Pero nos hacía reír. ¿Dónde le damos, güey? Había gente en este edificio, ¿eh? Aquí sí había gente, escuché pasos cuando yo caí en el cuando caí. Ok. Yo sí looté y looté, güey, aguántame. Pues esperamos mejor, o... Ah, bueno, otro en escudo, ¿no? Sí, vamos a... ¿Cuánto dinero traigo? Vamos a comprar escudos, ¿no? Aquí está la tiendita. Juega, rusheo. Mira que una vez, saquen dinero para comprar una vez para que nos diga dónde está la gente. Ay, güey, nomás compras un. Yo pensé que compraba como un paquete de escudos, nomás compré un escudo, no mames. Yo sí, pensé que iba a comprar un pa, o sea, no sé, cinco, qué sé yo. Tienen billete para una vez, tienen billete. Bueno, ándale, cuenta que yo soy el cobrador de la luz, güey. Hágame. Queda poco tiempo de contrato. Activemos esos hackeos. Dos una vez compré a la verga, vamos a tirar primero para que nos diga dónde hay gente, vamos, breguiza, aquí tenemos a dos, ya irá. ¿Están dos solos o son es un dúo, güey? Ay, verga, se mueven bien rápido esos vatos, güey, se mueven todos a la velocidad de la luz, son flancos. Están tirándose balazo aquí, cuidado, están tirándose balazo, cuidado, equipo, cuidado. Ya los escucharon. No te preocupes, todavía tengo otro. Se acabó el tiempo del contrato. ¿No traes armas o qué?
Sí. Oh, el Cristian. Ah, la verga, aquí dos, aquí dos. ¿Sí? No mames, fallé. Ataque aéreo hostil, a cubierto. Ataque de mortero hostil en el área. Tu compañero se redespliega. Bien hecho. No, el Dani prefiere el Apex, güey. Pues el Apex es lo de él. Tienes unos refuerzos. Ey, Dani, güey, ¿a poco juegas Apex tú, güey? Tú que sí, no, güey. Ahí vive. Hay que jugar, pa. Hay que jugar. Arre, arre, ojalá. Yo soy un insano en Apex. El otro dijo que se la pelas, güey. No, ¿a poco sí, en verdad? Sí, güey, pues tengo que... Ahí vive, güey. O sea... Escuché una morra, vamos a violarla, cuida. El resto del pelotón está marcado en el mapa. Vamos a mostrarle quién son los más verga en guardo. Viene aquí, viene gente. ¡Verga, verga! Y atrás. Valió verga. Hey, hello, man. Hey, hello, man. How are you, man? Hello, man. How are you, man? Hey, man. Your mom is pussy my dick, bro. Te quedan un chingo de segundos, cabrón. Hey, arre, aguante. Escóndete abajo del agua, güey, como una rata. Escóndete, güey. Ahí viene el gas. Y atrás de mí, chingado. Es que hay mucho camper, güey, ese es el puto pedo, güey. ¿Qué sigue? ¿Un Apex o qué? La pelas. No es cierto, no es cierto, el Apex no. Al Mars, güey, es el que le quiero jugar un Rocket League, güey. Ya, el joteo. Pinche Mars, si estás ahí, güey, joteaste ese machín. Ve por la venganza. No puede llegar a decir que yo soy bien bueno y luego le dices, sale, puede llevar. Ah, es que no, mi control no sirve. No, nah, pues quédate callado, mejor. Buena, aguanta, animal de Peter, hay que revivirlo, porque ya no está el... Ya no está el resurgimiento, sí. ¿Ah, la merga? ¿Sí, bueno? ¿O no? Remátate, porque no vas a alcanzar, remátate. Dale. Ahora sí vas a alcanzar. Vente tiburón. ¡Oye, hijo de tu puta madre, escóndete! Resurgimiento, aquí se acaba todo. Qué loco, el morro manda cazando a aquel, güey, le gusta, yo creo, porque... Las cajas de suministros están llenas. Sugiero equiparse ahora. ¿Cuál es el arma meta ahorita, güey? Ataque aéreo. No mames, escóndete. Como puta, escóndete, como puta. Tienes unos refuerzos en camino. ¿Qué es eso que marca ahí donde estás tú, Cristian, esa caja que era? No sé, pero necesito... Ando bien paniqueado, güey. Me espaldearon, güey, pinche morro, hijo de puta, campero de mierda. No, más tengo que revivir en una tienda, plebes. Y cuesta 3,000, pónganse pilas ahí. Pues aquí está una, pero a ver si me va a ver, pues, ¿quién se vende a darle, güey? Yo tiro mi dinero, güey, yo sin pedos tiro el dinero. Uy, ya me vieron. No, ahí está Cruz, tú traes dinero, Cruz, tú revívelo. No, pues ya el Killer Pollo ya, man, es lo que es. Killer Pollo se vuelve a velocidad a la luz. Está peleando. Ay, lo maté, pero llegó otro. Ay, lo maté. Fui con uno, pero con los dos. Hay que revivir al Killer Pollo, güey. Sí, es que me vieron cuando llegué a la tienda, pues. Tranqui. ¿Cómo que hasta qué mortal? Ya revivieron al que maté, los están viendo, No, ni se acercan a la tienda. No. La están cazando la tienda, los vatos. Uff. ¿Para acá no hay otro? No. Te digo, la neta es mejor no se lo voy a ir, ya les aventaron a esa madre. No, se están casi casi, güey. Enemigos en movimiento. Estoy escondido como puta, Cuidado que me franqueen, Adelante. Oye, Dani, después me juegas a jugar Apex.
chúpaselo también. Ahora resulta que todos quieren con el Dani. Aquí ando enfocado. Ahí está. ¿Hay que descargar Apex para jugar o qué, Cross? Pues, ¿o no te gusta? No me gusta. Ni aunque el Dani me invite, lo digo, vete a la verga con tu Apex. Y así me supe pimienta me dice. Ay, que se da bien. Ah, lo esa madre nomás es de 3, ¿no? Sí. ¿Qué es el Apex? Así como. También como este juego, güey, así como de pinches armas y así. Bueno, más real, menos, sí. Es más como. Es compa del League of Legends, el Apex Legends, ¿no? No sé, nunca sabe el League of Legends. Según yo los hice la misma compañía, ¿no? Pues el Apex, pues entonces, ¿qué? ¿El Toy? El Toy, el Dan y yo. ¿Y el sí o qué? Pero, si le va a jalar el intro ahí para jugar en línea. Es que los. Parece que los de Free to Play son en los que sí lo deja, pues. O sea, ya que sí podemos jugar con él, tú juegas con él Roblox, juegas con él el Fall Guys. No sé si jugaron Fortnite, la neta. Ey, que el Dani se une a mi mafia del Roblox. ¿Hay mafia ahí? ¿Tienes? Hay un juego de roleplay que se llama Emergency Ambur. ¿Segundo? Cuarto. Four plays, motherfucker. ¿Ya sacó la partida? ¿No lo saqué o qué? No. Por eso digo. A ver, déjame ir a ponerme una camiseta, tengo así medio frío. When I'm with you, can't you feel that? Ay, wey. El primo de Pepe. Está mal, wey. No te van a echar un palo. Oye, güey, ¿cuál fue la vez que más a gusto durmieron ustedes, güey? Que se acuerden. La que ustedes digan, a la verga, qué rico dormí. Yeah. Yeah. I'm the fuck you say, man. Kickers in the pussy, man. Yeah, boy. Come on, boy. My dick in your mouth. Hey, boy, my fuck you say, man. What is your problem in the question, man? Come on, boy. En la perra está amarrada, aunque ladre tu vida. Están cayendo en la zona, vigilen el cielo. Aunque tú, amigo, estamos listos, preparados para el despegue. Oye, Cruz. ¿Cuál fue la vez que tú te acuerdas que dormiste más a gusto, güey? Ah, no me acuerdo. Una vez que regresamos de... Fuimos allá a Los Ángeles, a Six Flags. A las Montañas Mágicas. Después de la puñetilla, ¿no, Cruz? No, esa vez regresé todo. La vez que me andaba muriendo, ¿te acuerdas? Creo que esa vez. Ah, sí. Llegué bien cansado y una experiencia casi de morir. Ah, ¿sabes? Caí muerto, literalmente. Mantén a tu pelotón en la pelea. Sabes, yo tengo mucho que no duermo así de... Dale, Tony. Dale, te toca marcar. Marca. Ya marqué ahí, a la verga, acá. Vergas. Puta madre, me tocó el rosa, güey. Esa alarma, güey, se parece a la de Silent Hill, pero no tanto, güey. Poquito, lo veo mucho. Uy, ya se le paró al Dani, no menciones eso. A mí me encanta la película de Silent Hill, loco.
Ahí sí no sé el Dani, ¿eh? El Dani es el juego. A mí sí también me gusta, güey. Más la güey. Yo sé que no tiene nada que ver con el juego, güey, pero la neta sí me gustaron, güey. Sí, estuvo bien hecho, más el final, güey. Es como la película del Resident Evil, no sé. Hay gente, gente, ¿no? Película, no. Sí, hay gente, pasó aquí conmigo un pato. Ahí vamos. ¡Ah, me tumbó! ¡Ábrele, hijo de tu puta madre! Sí. Buenísimo, buenísimo. Thank you, vámonos. Yo cubro. Mira, ¿qué parece tan mono, güey? Ya los agarré. Bueno, últimamente estoy bien enganchado viendo La Ley y el Orden, güey. Esa pinche serie que hay ahí en Netflix. Lord. Por atrás cayó a alguien, güey. Mátalo a la verga, no te dejes. Allá arriba, en el techo, a la verga. Mosquito. A la verga, mamá, esta pinche arma, mamá. Maté a otro, ¿qué tal, güey? Sí, me mató. No, pero ahora me chingué uno. Guardián hostil activado. ¿Más está el tiro? Gracias, güey. Buenísimo. ¡Aguas! Ah, no, este es compa, este es compa. ¿Oye, verga? No, el killer, me asustó el killer. ¿Sí, o killer? ¿Cómo te vas a asustar, güey? Si está bien guapo, güey. Ey, aquí hay pasos. Y un pinche vato con un chingo. Está esperando ahí arriba, ya ves. Arriba. Por atrás también, pilas. Llegué por atrás, pero me está dando su equipo. ¡Ah! No me pude aventar. Me mataron. Tenemos un chingo de gente aquí, güey, pero no los veo a la verga. Están campeando como putas, güey, como putas están campeando y cómo me cagan eso, güey. ¿Tirado otro? Venga, boys. Sí va a estar, está la buena. No la desperdicies. Está la buena, la verga, venga, boys. Aquí tengo un prieto. Todo el pelotón. Soy bueno, dice. ¿Soy bueno, dijo? ¿Dijo soy bueno? No es cierto, soy bueno. Para acá corrió el prieto, la verga. Ah, joder, su puta madre. Nos están espaldé, güey. Ah, los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Fuck. Ah, me maté la recarga, güey. Me hice la doble, pa. Tranquilo. Ah, güey, casi me hago la triple, pinche morro pendejo, güey. ¿Qué onda, bro? ¿Subiste el anime? ¿Cuál? ¿El Skibidi Toilet? Pero te preguntaron si viste el anime, güey. ¿Qué onda, mal? Te la comes, puto motherfucker. ¿Qué pasa? A la verga, qué bienvenida más chingona. Yo quiero que me reciban así, güey. ¡Wow! Fuck. ¿De dónde? ¿De dónde? Ahí lo marcaba. ¿Se mató a los dos? ¡Va! No alcanzamos a matarlo. Sí, güey, pinche Dani me está reviviendo, güey. No, güey, hay un güey que está campeando desde arriba. Pónganse bien, verga, güey. 25, sigamos trabajando así. Reconocimiento en el enemigo activo en la zona. Agáchate, puta madre, la cagué, güey, ya ni pedo. No, yo tampoco, güey. Enemigos detectados. Marcando. Fuck, también cayó. ¡Ah, cayó un enemigo! Oh, no mames, está bien pinche lleno de gente ahí, no puede ni cagar. Mátalo, mátalo, mátalo. Van atrás de ti, pupusi. Perdieron el rastro. ¿Pero chingaste, Dani? ¿Entró el vato? Sí. Buenísima, pinche killer pollo. Ve para allá. Viene otro. ¡Cuidado, killer pollo! ¡No! ¡Me quedé sin balas, cabrón! Te mataron, me quedé sin balas, yo sí lo hubiera tumbado. ¿Qué estás? Hay una masacre ahí donde estamos nosotros, güey. Está cayendo un chingo de gente.
Es que sabes cuál es el pedo, que no hacemos aniquilación, pues los matamos a uno, nos mata a uno, volvemos a matar a uno, el otro ya regresó de la resurrección de los Cristos. O sea, va llegando alguien. Llegó otro, se ve para arriba. Se ve para arriba, Yo llegué arriba. Ah, está arriba, ya lo miré. Está arriba, por la ventana. Ay, güey. Le quité placa. ¿Dónde está, márcalo? No sé por dónde se fue. Arriba, güey. Ya no lo puedo marcar, ya lo perdí, pero está arriba. Cuando yo venía abajo, venían de abajo, Sí, un vato subió, o sea que yo venía persiguiendo. Yo también. No. Acá hay rácera. Hombre, una pistola a la verga, yo. Aquí está el Prieto la otra vez. Tu pelotón está en zona segura. ¿Cómo me disparas, hijo de tu puta madre? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pendejo! ¡Es un sniper! No te asomes, enemigo entrando en el área. Voy con esta. ¡Acá hay uno! ¡Acá hay uno! ¿Qué es esto? ¡Dame fuego, cortura! Olvídalo, güey. Fuego, ¿lo tiré? ¿Lo confirmé? ¡Ah! Ahí mató, güey. Simón, por acá está. Tu compañero se redespliega. Bien hecho. ¡Ah, güey! ¡Gracias, güey! ¡Rani! Ocupo agarrar mi puto armamento, güey. Está chido, güey. Buenísima, vuelvo. Yo soy como el dólar, güey, bajo, pero de repente vuelvo a subir, carnal. Redujeron los costos en la estación de suministros. Acá de este lado, mira. No soy Prieto, güey. Arriba. Se fue para abajo. No tengo vida, güey. No fue la raza. ¡Ay, güey, por atrás! ¡No! ¡Fuck! No lo vamos a hacer, güey. Estamos bien acorralados. Ocupamos movernos de aquí, güey. Estamos en zona abierta, güey. Cuidado, resurgimiento está por acabar. Cállate a la verga, tú, pendejo. Fuck. Puedo cambiar. En la casa donde estábamos también hay gente. No regresen a la casa donde estábamos. Simón. Ya lo guaché. De hecho, me lo voy a matar en cuanto se asomen, carnal. Chingada madre. Maté a uno para que regenere más rápido ese que se murió de nuestro equipo. Lleva a tu pelotón a la zona segura. Nadie se queda atrás. Erga. Me están garraqueando, güey. ¡Ah! ¡Fuck! Tiré a uno, güey. Los precios se están ajustando. ¿Qué pasó, hijo de tu puta madre? Mate a otro. Ya, regenérense. No puedo aguantar mucho la verga. Tengo miedo. Tu compañero se redespliega. Bien hecho. ¿Qué cuál es el plan? Mate a otro. Ya, güey, ya me mataron, ya no puedo mucho más. Voy con ustedes, El resurgimiento ya no está activo. Esto termina aquí. Dime que sigue el Gulag. Ay, si alcanza el Gulag, Solo resisten, equipo. Vamos, equipo. Me acabo de hacer un traguito de coca para agarrar power a la verga. Se escucha gente, Dani, acá de este lado, güey. Con la derecha, güey. En la puerta de acá, güey. Ey, Dani, creo que pasó una atrás de ti, ponte verga, ¿no? Uf, ay, vos el cruz. La verga. Tengo munición box, güey. Vuelvo. Ey, en el techo hay uno. Sí, se escuchan pasos, sí. Tumbé a uno.
Lo maté. Buenísima, Cross. Buenísima. Te cubre. Yo estoy por fuera, no sé cómo entrar, güey. Le falta un escudo al Cristian. Pásale un escudo. Vas. Yo le puse. Escuché alguien que usó tirolesa, pónganse verga. Es el enemigo que va a la tormenta, ¿no? Arriba, 19 kills entre todos. ¿Cuántos mataron ustedes? El guarda 11 killer, güey. ¡Ah, 8! ¡Ay, güey! ¿8 de dónde lo sacaste, güey? 8 y 10. No sé, pinche Dani. ¿7? ¡Ay, 1! ¡Fuck! ¡No manches! Yo maté a uno, pero... la bala a mi pistola y se la vendé. Le saqué la base y se la venqué a la cabeza. Órale, puto. Tuvimos todos los dos equipos son killers, nosotros somos de soporte, clase de soporte también, pues. No todos los partidos los puedo cargar, me duele la espalda, pues, no todos los pinches juegos los puedo estar cargando. Ahorita ganamos, Marga, hace rato ganamos una. Venga, pues. Hey, si ganamos esta, todos los que están en el directo, todos esos 20 que están, tienen que donarme $5 cada uno. ¿Qué pasó? recuerden que... La primera vez que se activaron las donaciones en mi canal, güey. ¿Este el directo? Donó 1,000. Patrocinado por Takis, ¿eh? Se lo saben aquí. Venga, Takis. ¡Qué rico! Chémenos Takis aquí. ¡Hey, fucker! No puedo estar comiendo eso. Pues no debería, pero pues sí estoy. Nunca voy. Fucker. Me faltan unas artesanales, ¿no, Choto? Mar, ¿ves a mí? Ay. You. Son unos taquis, güey, que sacaron de un sabor bien chafa. Y en una tienda que está acá, yo creo que no los vendían, es la tienda la que vende barato. Y los voy viendo, güey, a dos de los paquetes de los más grandes, dos por $1. De los paquetes de los medianos. ¿$2 por $1? $2 por $1. Güey, esa madre en mi país son $16, güey. ¿De qué color pongo? Es que son unos, se llaman Takis, tienen como un dragón, que se llaman, creo que Sweet Chili, dice. Se parecen a los Lila, güey, se parecen a los Lila. Sweet Chili, dice, sí, están poquito picositos. ¿Te parecen sí, a los Lila? ¿Son naranja la bolsa? ¿Cómo es? No, es como morada, creo. Sí, morada y tiene como un dragón. Tengo, yo los probé, o sea, cuando los compré en precios normal, cuando recién salieron, y sí, cierto, no se me hicieron tan ricos. Sí. Y luego tenía ganas de papas y estaba buscando qué papas comprar y me los veo, $2 por $1. Dije, pues aunque no me hayan gustado, dije, $2 por $1, venga, voy. No están tan malos, dije. Hombre. Porque salieron unos de sabor ranch, de los Takis según ranch, y dicen, nada, eso sí no se me antojan para nada. ¿Son los que dicen así como, ¿es un dragón? Sí, están un dragón, ajá. Buenas tardes, ¿cómo estás, pendejo? Takis Dragon Sweet Chili. Ah, esos meros. Bueno, no los he probado. Es que esa tienda es como tipo... ¿Cómo se dice? O sea, ya vende barato porque es las cosas que ya están a punto de vencerse. Ok. ¿A cuál es, güey? ¿Cuál es? Pues está ahí un lado de la... Está a un lado de la CBS. ¿De ahí de por tu casa? Sí. ¿La CBS? La que está en la CBS, enfrente. Enfrente está el centro comercial que abrieron, ahí donde... Es que no sé si ahí no ha sido, creo. Está un Chipotle, ahí está el Five Guys. ¡Ah, pues está el Five Guys! Al Five Guys sí fuimos, ahí sí, por okay, el Five Guys. Ahí está un mercadito. Okay. Five Guys. A ver, primitivo, aparca pues ya la última partida. Vámonos, no lo voy a marcar aquí al fondo. Stronghold. Vámonos, aquí donde está esta torre. Stronghold. Venga, sí va a estar. Es la buena. Oye, güey. Llegó gente. Llegó gente en la antena. En la antena llegó gente.
Muchas tiendas chinas, güey, se están viendo. Se cayó. Para acá, güey, y bien barato. Está abajo, un vato está abajo. Está, lo tumbé. Se mató. Verga, me quebré las patas, güey. Me quebré las patas, güey. ¿Agarraste el arma que dejó? Sí. ¿Alguien me está disparando, arriba, no? De arriba están tirando. Ok, sí, de okay. Arriba. De escaleras. No tengo escudos. When I'm with you. Ahí está. No lo veo. No podemos subir porque pues, nos va a chacar. Ahí está el rato. Ponga la verga, puta. Le cambié el escudo, le cambié el escudo. Aunque él a mí también. Venga, pues. No lo veo. No lo veo, güey, pero dijo algo de que él sí la sigue vara. ¿Por dónde más lo pueden llegar aquí? Pues de abajo. No, ¿dónde están, güey? En la torre. Una torre con una antena. Tumbé a uno, tumbé a uno, chátalo. Tumbé a uno, lo va. Tumbaste, sí, son dos. Como que lo va a revivir. Sí, pues lo va a revivir. ¿Maté a uno? Ah, sí, ya lo mataron. Llegó el Dani, creo. ¿Maté munición de gran calibre? Dos, Dani. Oh, pupus, que no sé quién. Márcale quién, pendejo. Márcale quién, márcale quién. No tengo balas, solo que no tengo ahora. ¡Lo tiré! Yo no tengo armas. ¿Qué pasó? ¡Gracias! ¡Ah, güey, puta madre, güey! Pues vamos a aventarnos, ¿no? O sea, vamos a lootear, no sé. Sí. ¿Está alguien ahí, cierto? ¿Está aquí en el techo uno con nosotros? Ya sé por qué, ya se cayó. Ya se murió. No tengo escudos. No tengo que aventar. ¡Ah, aventar un airstrike! ¡Vámonos! ¡Puta madre, güey! Bajas, matas a uno, pero resulta que hay tres campeándola como puta, güey. ¿Viste lo de las papas a Warp Pussy? ¡Adelante! No tengo balas. Tengo una escopeta nomás. ¡No! Me mató con él, matar a otro pinche amigo. Hijo de puta, lo está reviviendo. Ya me había chingado a uno. ¡Ah! ¡Antes le hice todo el pinche prieto ese, wey! No, que suelta la bandola, wey. ¡El pinche prieto! Enemigo entrando en el área. Stand back, man. ¿A dónde sale el helicóptero? Hay gente que no sabe, ten cuidado. ¿Dónde sale el helicóptero? ¿A ese lado? No, pero ya no se ve. Era como cotán. Y otra vez, mijo, pues si campeas un chingo, pa. Ay, güey, que cayó un clermo. ¿Qué decías, pendejo? ¿Qué decías? ¡Órale! ¡Órale! ¡Ahí está quién, pendejo! ¡Ahí está quién! Es el para el toy. Ya viene una entrega de armamento. UAV de respuesta activado. ¡Ey! Me mató uno, ¿no? De los que andan insulta la verga. ¿Cómo van ustedes? Es un pinche... ¿Qué es esa madre? Como un radar, ese radar azul, no sé qué chingados es. No sé, pero hay un vato que se llama Machete, tengo miedo, güey. Tienes unos refuerzos en camino. Ay, capaz que tiene un pinche... tu perra madre. Ey, tiró a ver, aquí hay tres, ya lo vieron, ya lo miraron. Ya lo maté a uno, maté un preto, ya, maté uno. No, no, no. Entra, güey, entra. No. When I'm with you, ten. ¿Cuánto falta para que salga tu 23 segundos? Puta madre. Vamos, que 15. Venga, Falker, apúrele. ¿Cómo que tengo tres pistas? No, como que puedo adelantar el tiempo, carnal. Si por mí fuera ya apareciera. ¿Al barco? Bueno, ¿al barco? Bueno, ya. Te vas a redesplegar. ¿Tú dónde andas? En el barco caíste, ¿no? Sí.
Sí. Espérate, hay varias gente. Acá cayó otro en el barco, cayó otro de este lado del barco. Era. Ahí, por ahí cayó uno. ¿Dónde está? No, ya te maté. ¿Un refugio o qué, güey? Ojo, Ten. ¿Cómo? Me chingaron del edificio enfrente. Que un día hay que tratar de hacer una nuke. Ojo, Ten. Ah, no, ahí es nada. Esa madre, nada. Nuke. O sea, tenemos que ganar varias partidas seguidas, güey. Y cuando ganemos la cuarta o la quinta partida, güey, sale algo en el mapa como una misión que nomás nosotros podemos hacer. Y explotamos todo el mapa, supuestamente, esa es la nuke. Sí, sí, pues nosotros siempre tratamos de hacerlo, nunca nos sale. ¿Qué piensa que no estamos tratando de ganar? No, güey, sí, o sea, sí, sí estamos tratando. Otra cosa es tratando de hacer la nuke, güey. Llegó a la sí, zona, pues es lo que hay, no digamos que no hay nada. Sí. Sí. Que se hace lo que se puede. Güey, hay un vato que está hablando por su micrófono de 10 pesos, güey. ¿El CEO? Yo, yo me dedico a trabajar. El RAM. ¿Qué pasó, pinche pendejo? ¿Qué dices los chicos? Por eso te maté a la verga. Están disparando el barco. Ahí salió uno. ¿Es donde marqué? ¿Dónde? En el barco, ahí. Tengo miedo. Entonces el barco es como... Ahí dos, ya ahí dos, los miro, sí. Ahí una, por ahí se metieron dos. Fuck. Le voy a tirar una granada, espérate la verga, esto se lo manda el Papa Francisco. Acá está. Veo un enemigo. Pero, contigo, pa. Ahí está. Ah, me chingó. Partísimo. Tumbé uno. Cayó gente, que hay un chingo de luz chingón acá, ese luz es chiquito. ¡Ah! Cayó contra... ¡Pendejo! Me pendejió. Nuqueame esta. Oye, ¿qué ¿a cuántos grados están aquí? Ahorita estamos a... ¿Igual que ayer? No, un poquito menos, 53. ¡Caja de municiones aquí! ¡Caja de municiones! Para los que no tengan balas ahí a la verga, que no me van a meter. ¡Un hacker! ¿De dónde? ¿De atrás? ¡Un hacker! ¡Ay, pinche pendejo, manco! ¡Se teletransportó, hijo de su puta madre! ¡No lo miré, güey! ¡Gánate tu oportunidad! ¡Se me apareció como Jesucristo ese vato! ¡Ahí viene el gas! De repente miré una aura blanca acá y empecé... ¡Turururururururur! ¡Ey, no tengo placas, güey! Ahorita ya tengo dos a la vez, conejo, ¿para qué liebre? Vamos a la zona segura. ¿Qué es esto? ¿De balas? La tormenta. Vámonos, que sea lo que Dios quiera, pero vámonos. Avanzamos. Ah, no tengo dinero, me quería comprar un UAV, loco. Con el UAV mínimo, era, güey, estoy volviendo a escuchar a ese pendejo que se llama Ram, güey. ¡Ey! Dile a tu mamá que ya compré correa nueva, ¿no? ¡Para sacarla a pasear! ¡Acá está atrás! ¡Aquí lo tengo! ¡Ram! ¡Se mató solo el pendejo! ¡Eh, wey! ¡Erga! ¡Sacúdete el polvo y estarás bien! Llegó tirando putazos el güey. ¡Cállese los cinco, puta! ¡Te mataste solo, güey! ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Que se mató solo? ¿Qué hizo? Que me quiso tirar una granada y rebotó la pared y se mató el mismo. Ah, tú ves esa. Cállate la verga, un tiro derecho sin armas o que un tiro derecho usted y yo, es muy chingón. Los enemigos se están cayendo en la... ¡Cállese los hocico, puta! ¡Ey, pinche yucateco, cállate bien! ¡Aprende a modular las palabras, pinche yucateco africano!
Perruca, pinche yucateco, habla bien a la belga. La zona está en zona segura. Hay gente ahí en el edificio que luego saliendo. Ya sé, tranqui. Ay, güey, me desfío. Métete a la verga, métete. Cuidado, que ese Franco se lo puede llevar a la cobertura. Yo le fui cobertura, tranqui. Ahí se los cinco, puta. Ya sabemos que tienes gonorrea, güey, cállate. Pues soy un café con risa, güey. Tomé una acá, ¿está? Bueno. ¿Me ocupo curar? ¿Subiste? Sí, maté uno ahí hacia arriba. Anda arriba un pendejo, anda arriba, ya mire la sombra, güey. Es prieto. Aparte yucateco prieto, güey, no mames, güey. Todos los insultos están hechos para ti, loco. Está avanzando. Quizá. ¿Qué pasó, pendejo? ¿Qué pasó, la verga? ¡Órale! ¡Ahí está un equipo, güey! ¡Verga! ¡Tienen los zapapas! ¡Escóndense! ¡Tienen los zapapas! ¿Cómo chingado? ¡No, pues si tienen los zapapas, pinche culón! ¡Cállense los cinco! ¡A huevo viene por mí, pinche manco! ¡A huevo quieren matarme, güey! ¿Qué les hice yo, güey? Ya sé que estoy muy guapo, güey. ¡La verga! ¿Qué? ¿Cómo chingue ese morro a la verga? Le voy a meter el pico, güey. ¡Ey! La podemos ganar, muchachos, la podemos ganar. Queda el yucateco nomás, Está terreno. Adelante, la zona segura está lejos de esto. Acá está el equipo. Mate uno. ¡Está aquí entrando con nosotros! ¡Se cayó! ¡Por atrás! ¡No! Se metieron al edificio. Venga, boys. Ese salió, güey, está abajo. ¡Revívelo, la verga! Ya cierro la puerta. Hay un güey saqueando fuera. Ya estás. Ahí arriba, están dos. Ya, están campeando el cerro, güey. Ya valió verga. ¡Tumba uno! ¡Tú puedes ganar la PRI! ¡Confía en ti! Estamos entre los cinco mejores. ¡Cinco mejores! ¡Venga, Danny Boy! No, güey. Tenía la posición, güey. Solo es una oportunidad para mejorar. Venga, pues. Ni modo. Sí, tenían la posición los güeyes. Están dos. De puta. Dale, Plus. Dale, Danny Boy. Dale, Primitivo. Ya está, A ver si mañana me conecto. Y te aviso. Sí, sale, vale. Ya está, para que cuídense, estamos. Buenas noches, perro, descansa. Estamos raza. Misión cumplida, pero detecto más amenazas en camino. La extracción es la prioridad. Se corre el gato, ¿qué es eso? Tengo una rea, no sé qué chingada, yo no tengo una quita. La devolvió bien, güey, hay que reconocerlo, güey. Demasiado, verdad. No, era como que sí sale rápido, ¿no? La animación, güey, nomás... Sí, nosotros, pues nomás nosotros, quién sabe qué pasó. Ya, pues... Pero no ganó yucateco, güey, ese, güey, no. En esta no maté... Según yo, en esta no maté tanto, si tengo 8. Dije, en esta no maté tantos. When I'm with you, y
invítame, pues ahí estás. No me cargaba. ¿Te descargaste del juego o qué? Voy a ver algo en galería. Sí. Dale. Hey. ¿Te descargaste del juego? ¿Cuál? Pues, ¿cómo que cuál? Ah, sí, el que dijimos. Sí, ahí lo tengo. Pues para calar. Luego no me dijiste que viera los trofeos. Vale, pero vamos a echarle unas cuantas más a este y nos vamos a jugar el otro. A ver si le damos otra. Nada, ¿a poco si un diablo 10 a la verga? ¿Cómo? ¿A poco si un diablo 10? ¿Diablos 10? No. Es más, hablando del diablo, el skin del pinche de este güey es de diablo. Me imaginé. Tengo que regresar a jugar el 4 para acabarlo. Nah, no es tanto. Diablo sí cansa, la verdad sí cansa, pero... Pero ya traigo callo ahí. No sé, por... Eso era para que se Dani, güey, ¿has jugado Terraria? ¿Cómo? ¿Has jugado Terraria? No, pero sí lo quiero calar algún día. Esa madre me está viendo un debate a mí. Mira, güey, yo no me quiero comprar el Plus, güey. La neta, no quiero. Pero, como que quiero darle una oportunidad al Terraria, pero jugarlo con alguien, pues. Y ando pensando si comprarme el Plus o no, a la verga. Güey, ¿y ya está en el Plus? No sé si está en el Plus. No. Yo ya tengo Terraria, ahí tengo Terraria. Ajá. Ya. Necesito un lanzador. Ando pensando si comprarme el Plus seriamente para jugarlo online, pues, porque quiero probarlo, quiero calarlo, pero no sé, a la verga, güey, porque siento que no me va a gustar, güey. Pues juégalo primero tú solo antes de que compres el Plus. ¿Ya viste un gameplay? Es que no me gusta jugarlo solo, güey, pero lo vas a calar, te vas a dar una idea si te va a gustar, o sea, vas a invertir dinero, mejor jálalo, o chécate un puto video ya, a mí no me gustó, güey. El gameplay, ajá, yo no sé cómo sea, la verdad, como para tener un contexto. Definitivamente no me gustó, güey, no sé si a ti te gusta ese tipo de juegos, pues. ¿Pero a qué parece? O sea, ¿qué lo comparas? Yo con Minecraft, sí. Minecraft en 2D, es lo que es. Dice, pero tiene, o sea, ya una vez que empiezas a agarrar material, creo que se vuelve un juego de 2D donde sí hay jefes, pues. O sea, pasas un nivel, digamos, creo. Ok. Ahí, güey, ya no marqué, ¿marcaron? No, güey, pero... Pero el principio del juego, así como empieza, sí, casi como Minecraft, es su bola, que tienes que partir árboles, que tienes que no sé qué, para agarrar tu mesa de no sé qué, ya. No, si está pesadito el principio, entonces. El principio sí creo que está pesado. Oye, güey, el Red Dead Redemption, cómo me da coraje ese juego, güey. No lo he calado yo. No, o sea, lo estoy jugando, me gusta, güey. Pero, güey, esos cambios drásticos de velocidad que de repente vas en verguiz y de repente tienes que ir bien lento, güey. Hijo de su chingada madre, güey. Sí te creo. Que me da un chingo de coraje a la verga. No, pero el juego sí me gustó, está chido, ese juego y el God of War son los que me voy a aventar en directo. Ah, ¿verdad? Puto, ¿dónde me vio? Junto con el Horizon. Estoy en las últimas. A ver. Aguas, hay como tres afuera. Ya los miré, güey, no mames. Por atrás también. Sí, ya vi. Tú, mi chiquitito. ¿Qué, güey? ¿Otras 10 horas o qué? No, no,
Le digo, güey, ahorita le está diciendo al... Ah, no sé a quién le está comentando ahorita que... Güey, no era tanto el hecho, o sea, si sí está cansado, güey, 10 horas, estar sentado aquí en la misma posición, de repente, güey, sí, pues sí, cansado. Y pues pero el hambre que traía también, güey. Pero ya cuando me paré, que me fui a comprar, sí me fui a comprar algo, güey. Los ojos, cabrón, me ardían los ojos bien machín. Sí, güey, ¿por qué 10 horas, güey? Nunca me han ardido. Es que, mira, pues, para empezar, empezamos jugando. Yo pensé que este güey iba a decir que no. Porque con el Dani, pues jugamos más de noche, ¿no? Y le digo, güey, yo acá como jugando y jugamos, y me dijo que sí, yo, bueno, pues dale, pues. Y yo y hasta dije, vamos a jugar probablemente unas 2 horas, y luego me va a decir que saliera a jugar Apex. Y no dijo, y al rato dijo, no, es que mis compas no se van a conectar ahora. Pues bueno, cuando menos pensé, güey, se nos fue las horas así, ya iban como 7 horas, creo. Y yo, vergas. Y dije, a las 8 horas me desconecto, y no sé si fue el mar, dale, güey, que no sé qué, que cuál es el récord que has hecho. Y yo, pues, son como 9 horas y media. Pues rompe el récord, y yo sé que yo, pues, fuck, y el Dani, ¿qué, le damos más? Y el Dani, yo, sí, y yo, pues, fuck. Y dije, ya, cuando iba para 10, dije, ya, en 10, ya. Y creo que la última partida la acabamos, digamos, 10 horas como con 7 minutos, y ya me quedé platicando un ratito y lo corté en 10 horas con 20. Ya sí voy a hacer un video de 4 horas mañana, güey, que estrene la laptop, güey. Güey, la laptop le dieron una limpia extrema a esa laptop, güey. Voy a jugar. Ay, güey, ¿ya perdimos? Puto League of Legends en ultra, güey, me va a ir a 300. Yo estoy esperando según revivir, güey, como estabas platicando. Es esta, ¿no? Partida clasificada. Where are with you? ¿Dónde quedó? ¿Por qué me la movieron? Cuartetos. ¿Dónde está el de 3? Pero estás en el Discord del Cross, tú. Oh, que estás... No, pues, what the fuck. Dani, estás en el Discord del... Espera. Sí. Sí, sí, sí. Ok. Sí, como Dani. Ah, pues por ahí te voy a avisar, güey, para jugar pinche Apex a la verga. No, sí, ahorita que quitemos esta madre, vamos a ir a jugar el Dani y yo el otro juego, güey. El que estábamos viendo ayer. No digo ahorita. El CEO está mandando mensaje que juguemos Fortnite o Apex. Con querer jugar a la verga. Pero te digo, ¿qué tal cuando nosotros dijimos que jugáramos Warzone? Nos mandó a la verga, ¿no? Güey, ¿por qué crees que, güey, este verga según tira hate con el plus de que mucho play y no plus, güey? Yo no me compro el play porque no me compro el plus porque no quiero, güey. Y si me lo compro, no voy a jugar contigo por lo mismo. No, plus, güey. Y eso no me gusta, güey. Es que, tú imagínate que te dicen, oye, güey, hay que jugar juntos. Ah, Simón, hay que jugar. Ah, pero cómprate el plus. Es como de, güey, podemos jugar más cosas juntos, no necesariamente tengo que comprar el plus. Ya, o sea, uh-huh. Es por eso, güey, que no me genera... Güey, aún así está el... Ay, güey, no sé si me escuchan. Sí. Ah, está en la toalla la cosa de que probablemente no te deje jugar con ese güey. El Dani no pudo jugar con él, yo no pude jugar con él, te digo, los juegos que no sean de free to play. Los free to play sí se puede, pero los que no son free to play no se puede. Ayer el güey descargó el juego que estábamos jugando el Dani y yo las 10 horas y tampoco pudo jugarlo con nosotros. A ver. O sea, te digo, eso... Critica, puta madre, pinche play culero que tiene también, no es culera. Es la red, ¿sí? No, el play no, pues tiene play 5, el play está bien. Es la red. Pues ni le corre Warzone a la verga. No, sí, tú sabes que yo jalaría, digamos, al pues en el IDF te hubiera invitado. Traté de jugar contigo el Black Ops, no puedes decir que no íbamos a jugar. Traté de jugar contigo el Saints Row también. Hasta el Bloodborne también. Y el que sí podemos jugar, Warzone, que sí podemos jugar y no... Y no y no lo baja. Fin de los preparativos. Despleguémonos a la zona. Ya, hay varios, güey. Ya mejor chúpame la dice y no compres el plus. Güey, es que una vez que arregles eso, güey, puedes jugar con nosotros pelada, güey. Es más, te digo, ahorita quiero regresar, todavía no lo he regresado, quiero regresar el de Dragon's Dogma para que me manden uno, pero no sé cuál que me manden, y me quedé pensando que el Dying Light 2, ¿no? Para sacar los trofeos, pero no puedo jugarlo contigo, puto. O sea... Marquen. La neta que el Watch Dogs 2 no se me antoja demasiado. Control Center.
El Dai Z, güey, el Dai Z yo lo quiero calar, güey. Lo he mirado como que está chingón el Dai Z, güey. ¿Qué dicen ustedes? ¿El Dying Light? ¿Cuál? El Dai Z. Dai Z. No sé cuál sea ese juego. Es el de zombies, güey. Guerra Mundial Z. ¿Sí, no? No. Solo sé que se llama Dai Z. No sé de qué es, güey. ¿Con eso de zombies? No sé. Te maté con pistolita, pinche morro malo, a la verga. Ay, güey, por atrás. Vete, Dani, vete, animal, vale que te vayas a la verga para poder revivir todo. Fuck. Hasta creo que lo puedo revivir. ¡Ya! ¡Ah! Verga, güey. Me tiré. Buenísima. ¡Atrás! ¡Vete! Me voy a la verga, me voy. No, güey. Pelotón cayó. Sobrevive para traer. Aguanta 18. Yo iba a caer con ustedes y de repente se murió y me fui para acá. A ver cómo me matas acá. Para poder agarrar aquí. ¿Esto es la caja? Un pelotón enemigo te está quitando. El que si no me gustó fue el Far Cry, güey. Bien hecho. ¿Cuál? El 6, güey. Ah, ese no lo he calado. La neta se me hace una pendejada. Así son todos, güey. O sea, el 3, el 4, el 5, el 6. O sea, todos los juegos tienen el mismo sentimiento el juego, o sea. Diferente no historia si nomás. Quiero creer que es muy diferente el Primal, güey. Es porque no tiene armas, güey. O sea, tiene armas. O sea, usas lanzas, usas armas. No sé, sí, no sé si arcos. No. Pero sabes qué, güey. Ese lo disfruté más, aunque no lo terminé, güey. O sea, estuve a punto de acabarlo y no sé si porque ya le metí muchas horas, güey. Ya quería jugar otra cosa y lo regresé. Pero hace cuenta que ese sí me estaba gustando. Neta, güey. Fue de acá. Aguas aquí abajo. No, güey, a mí me estresó, güey, esa mamá de que toda una puta isla es el tutorial, güey. Se me hace una mamadota, güey, como si estuviera haciéndome de down, güey, ¿sabes? No, y ese agua está bien en Daniel, creo. Se escucha de arriba. Mosquitos, ¡no hay nada! Tienes unos refuerzos en camino. ¿Subiste? El Horizon sí me encantó de mí, el Horizon, güey, no sé cómo no te gustó. ¡Ah, la verga! Ya sé, lo mismo le digo. Tiré a uno, güey, este está fresco. No, tengo miedo de caer ahí, güey. Vete a la verga. Enemigo destruido. Usa el mapa para cazar al resto. Te vengué, güey. El Horizon, pues es el pedo, que el Horizon no me gustó, no, la historia está aburrida, pues no se me hace nada suave la historia. Y el gameplay, cuando estás usando un arco así como tu arma principal siempre, también es medio cansado. Ya me voy a jugar Horizon Forbidden West, pues. Dale, güey. Ah, no queda nadie más en pie, soldado. Sobrevive hasta el redespliegue de tu pelotón. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. La neta, güey, a mí yo el Horizon, lo que más me gusta es el tema del esquivar, güey. Eso de poder esquivar acá lo verga. Ah, sí, güey. Pues yo por eso, yo más que el arco uso la pinche... ¿Qué soltera? Es como... Simón, esa madre, esa tipo espada, güey. Allá adentro hay dos, güey. ¡No, güey! ¡Me hizo la triple, güey! ¡Me hizo la triple, güey! ¡Ay, no! ¡Fuck! ¡No lo alcancé a matar! ¡Ay, es que dijo! ¡Me hizo la triple, güey! ¡No, es que eran dos! ¡Yo no me vi uno, güey! Lo tumbé, pero me mató el otro. Sí, el otro estaba como escondido en una esquina, güey. Ya me voy a jugar el Horizon. Sí, es repetitivo. ¡Ah, no! Güey, que la mayoría de los juegos son repetitivos. Sobre todo si es un juego largo. Pues se va a sentir más repetitivo. Confirmo. Sí, pero... Es como el Red Dead, güey. En vez de usar la pistola, me acerco para pagarles uno vergazo. ¡Ay, güey! La de tres tiros, güey, esa arma. Pero, por ejemplo, si te está divirtiendo el juego, aunque sea repetitivo, pues no importa tanto, pues... Vergas, güey. Sí. Partiendo el puto. Sí, pues si te está gustando el juego, pues no, o sea...
Spider-Man, por ejemplo, repetitivo también. Ah, pero... Spider-Man me encanta también, güey. El 1 me gusta más que el 2. Pero lo jugué acá bien. Es que tú no sabes jugar, Toy. Sí, güey. Yo me imagino que... jugar esa cagada, güey. Yo me imagino que... Que probablemente si no te... Hasta la cajita, güey, no vas a agarrar. ¿Dónde? Acá. Esta cajita. La cajita esta del Lori, digo. Bueno, ah, no sé si tengas algo. Cuando compré esta morra, creo que sí me hizo un... Uno personalizado. Yo sigo con el mismo del... Desde el otro Warzone. No, le compré este porque me sentía... Pues no sé. Ay, a mí lo que gustó era... Del Death Dad es lo mismo que tiene el pelazo Fuse, güey, los vergazos. Eso es tirar vergazos. Es un toque muy chingón en los juegos, güey. El pelazo Fuse te va a gustar, yo creo. Sí, es que el primero. Por tirar chingazos, güey, sí me gusta, güey. En los juegos, güey, que le agreguen algo así porque le da un toque de realidad, güey, de que, a ver, un tiro derecho con papá, papá, vergazo, vergazo. Y en el Red Dead lo que me gusta es eso, güey. Voy corriendo, güey, al círculo y los tumbo a la verga. ¿Te subiste, güey? No, ya me la aplasté primero para arriba. Pensé que te habías subido. Ok, no hay nadie. Voy para arriba. Hay alguien en una torre allá con snipers. Uy, pendejo. Y allá me trató. Me voy a aventar, Me voy a aventar. ¿Dónde está la torre de los snipers? No sé si la alcancé a marcar, güey. No vi. Alguien agarró el helicóptero. No, basura. Ya lo vi. ¡Ah! Dale, lo tumbaron, creo. Sí, lo tumbaron. Maté a uno. Como tu clip, güey. He's sniping from the helicopter. ¿Cómo dijo? He's sniping from the plane. He's sniping from the fucking plane. ¡Ah! Damn it. Activa, se redujeron los costos en la estación de suministros. Ah, güey, esto me recuerda al Black Ops 2, güey. El Alcatraz, Simón, aquí está la misión del Black Ops 2. Qué chingón, güey, qué recuerdo, pa. Ah, qué bendición. Ah, güey, voy a jugar Black Ops 2 mañana, güey. Voy a llorar, güey, mañana voy a llorar. Con cuanto vea la laptop, voy a llorar, güey. Voy a volver a jugar a Isaac, güey. Voy a volver a streamear a Isaac, pero venga, boys. Bien hecho. El resurgimiento terminará. Que valga la pena. Ups. Tiene gente en Dani, creo. Sí, man. Cayó aquí conmigo, güey. ¿Dónde andabas? ¿En el techo o fue abajo? No, te vengué, güey. Te vengué a la verga. Te vengué, pinche vato manco. Gracias, güey. Le quité el dinero aparte a la verga. El gas está avanzando. El Stardew Valley, Cross, güey, ¿se lo has jugado? Tienes unos refuerzos en camino. No, sé que es popular, pero yo no lo he jugado. Deberíamos de jugarlo, bro, güey. A ese sí era, güey, hay que jugarlo, güey. ¿Qué dices tú, Dani? ¿Jalas o qué? ¿A cuál? Al Stardew Valley. Si está, sí. Creo que está en play, debería, no sé. Los precios están. ¡Ay! Chido. ¿Quién está disparando, güey? Está arriba. Enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Tiene sniper, güey. ¡La granada! Muy esperado, meto esa madre. Tiro granada de humo, ponte verga. No, pues la de humo fui yo. Objetivos de la recompensa identificados. Vamos. Zona objetivo marcada. Vía libre. Ataque aéreo hostil. Hey, alguien agarró algo de matar a alguien y está a un lado de nosotros, el que tenemos que matar. No hay más oportunidades. Chumo. Ah, bueno, entonces, buenísima. Eres una verga, carnal, el chile. Dos. Tres. Allá va corriendo. La RAM, güey, todos usan la RAM. ¿Está rota este pedo? Está rotísima la RAM 7, güey. ¡Ah, de arriba el techo! No, sí.
Sí, de arriba. Fue de arriba, es del techo, ¿eh? Es del techo, Simón. Fuck, no iba a salir. El gas se está aproximando. ¿Qué dices, tío? Oye, Cross, ¿probaste el Forbidden, güey? Sí, güey, tengo platinado los dos, güey. Pero no, tío, no me gustaron. El uno lo compré. Lo jugué tantito y lo dejé jugar como un año. Se lo prestaste a mi primo y mi primo lo acabó, lo platinó y me dijo, güey, puedes platinarlo si quieres, dice, en fácil el juego. O sea, ponlo en fácil y puedes platinarlo más fácil. Y dije, pues, ¿sabes qué? Pues lo voy a hacer. Y Simón, me lo aventé sin ningún problema y lo platiné. Y cuando renté el 2, cuando me compré el 2, lo jugué todo normal. Es decir, jugué todo normal. Ya el último, ya nomás cuando empecé a hacer lo del platino, pues, ya cuando lo puse en fácil también. Dije, vámonos rápido. Se supone que iba a salir un Horizon, se supone que es el Horizon, así como más, tipo de Battle Royale. No, claro, güey. De Battle Royale. No, claro, güey. Me mamé. Se mamó. No, los que son como de Play, güey, los exclusivos, por lo general los juegos siempre los calo, pues al menos. Por lo general son juegos buenos. Y el Horizon pensé que era malo y acabé pensando que era malo. El ¿cómo se llama? El Days Gone pensé que era malo primero y luego acabó gustándome. O sea, hay unos que sí cambian de parecer. Y ese sí me lo quiero comprar. Otra cosa, güey, cuando si te compras el Plus, pues, no sé cuántos meses te lo va a comprar, si el de 3 meses o el de 1 mes, no sé. Pero acuérdate que también agarras juegos gratis, güey. Ojalá esté el Ken of the Bridges, güey. Ese es el que me quiero jugar también. Ese no lo han puesto en el Plus, ese está en el pase. O sea, está en el pase, ese tendrás que comprar el pase. Pero te digo, si por ejemplo, ahorita, de los 3 juegos que hay ahorita, hay uno de Minecraft, que cuesta como $40. Está uno que es un juego como en primera persona, que está divertidillo, 2-3. Y está otro que es decir, está más chafa. Sí, o sea, haz cuenta que si tuvieras el pase, güey, pudieras jugar esos 3 juegos así ahorita, pues. No el pase, perdón, el Plus. Es uno de los que he querido jugar desde que lo streameaste, güey. Se me figura, güey, que no sé si te vaya a gustar así del todo. Ah, me va a encantar a la verga, güey. Está buenillo el juego, está bueno. Me sorprende mucho que según ese es el primer juego que esa compañía hizo, que ese estudio hizo. Está chingón, güey, la neta ese juego sí está chingón. Y otra cosa que yo no esperaba es que está difícil. O sea, está difícil el juego, los combates, esos combates se ponen difíciles. Sí, sí, lo miré, güey, yo estuve contigo la mayor parte del tiempo ese que lo streameaste. Un puto jefe, no sé si... No era el jefe final, pero fue un puto jefe ya tirándole al final. También se puso bien difícil esa madre. Oye, Dani, el Apex, ¿con teclado o con mando? Con teclado. Teclado. ¿Tú no juegas con teclado, güey? Pues no, pero viste lo que pueden hacer en teclado. No, pero te están preguntando que si tú, o sea, que si tú juegas con teclado o con control. Yo humildemente con control. Yo siempre lo juego con teclado. Sí, va a ser mentiroso, dije yo, qué pedo. Es que yo lo juego en la compu, güey, por eso yo lo juego con teclado. Sí, el teclado está una verga, güey. Y es más fácil hacer más movimiento en vergüenza. Macho. ¿Van a marcar o qué? Vigilen el cielo. No sé, ¿quién le toca? No sé, a la verga, vamos a marcar acá. Arroyo, Jalo. Puta madre. ¿A dónde va el 2? ¿A dónde va el 2? Sigue el 2. Arre. Ya acá es un montón. Ya escuché a los chavales, güey. Juntos, pero no revueltos, equipo. ¿Qué pedo, güey? Vamos cayendo y hay un chingo de gente, güey. Parece que esta información revela la ubicación. Ah, sí, man, hold on, güey. Hold on, what the fuck you say, man. Ah, when I'm with you, Pepe, que tenés when I'm with you. When I'm with you, when I'm with the band, when I'm with you, when I'm with you. Ah, la, ta, a ver, el tío, ¿qué está jugando? Ah, el tío anda en el Apex Legends. ¿Me invita? Resurgiendo, ve por la venganza. ¿Y el God of War, güey, lo jugaste tú, Cruz? Sí, pues he jugado todos los God of War. ¿Hasta el Ragnarok ya? Sí, güey, sí. Platinado. 50 y 55 horas para platinarlo.
mosquitos, sí. Verga, no está tan largo entonces. Come on, boy. Ese es el que voy a empezar, güey. Se sigue rumorando que van a sacar este el original en remake. Güey, yo miro una publicación donde dicen que según se va a morir uno de los principales personajes del Resident Evil, güey. El más viejo, yo creo. Ojalá no sea Leon, güey. Pero cálmate, Chile, que... me hago hater a la verga, güey. Aquí tenemos a Leon, estamos jugando con Leon, güey. Estaría chido que, por ejemplo, si se muere Leon, que salgan así como de que la Claire, la Jill, todas las morras, güey, conocidas, estén embarazadas de ese güey. Ah, la verga, ya. Ay, güey. Sí, ya sabemos que es joto, güey, no va a pasar, sabemos. Nah, güey. No, Capcom lo hace joto, güey, casi. ¿Cómo es posible que no pelean? Güey, toda la película que me he visto que son canon, las canon. El Leon manda la verga a todas las morras, güey, porque siguen muy por la pendeja la vida, güey. Pues el joto, lo van a hacer. Le gusta, coraje, güey. Le gustan las asiáticas, el güey. Ve porno de esas reporteras, güey, donde se las están dando en vivo, güey. Y yo me quedo como de que, ¿qué pedo, cap? ¿Con qué necesidad de amarrarlo, güey? Con una pinche china, hija de puta, güey. Que ni lo pela. Sí me da coraje, chile, carnal. No te lo voy a mentir. Sí me da un chingo de coraje, güey. Enemigo entrando en el área. Y mi segundo personaje favorito es la Claire. Y el tercer, güey, el tercero es el Chris, güey. Pero el Chris del Code Verónica, ese sí me gustaba, güey. No se fue, por aquí pasó alguien, para allá. Acá está alguien, vale, acá. Está acá arriba. También sigo esperando el remake del Code Verónica, yo a la verga. Localizamos al resto. ¡A la verga! Tú curaste, güey. Le metí una granada, lo tumbé, creo, con la granada. Lo tumbaste, güey. ¿Tú crees que le hagan remake el Code de Verónica, Dani? No, güey, el que sigue, güey, parece que va a ser el 5, güey. Es el que parece que están diciendo más. No, me hago hater, güey, la neta. No lo ocupa, güey. No lo ocupa esa verga, güey. Eso decían del 4, y mira. No, el 4 todavía, güey, no mames. Pero el 5, güey. Ah, sí lo ocupa. O sea, viviendo el remake del 4 y viendo el pollo juego, pero a ver, acabo con el 5. Sí. ¿O historia? Ah, no, la historia no, la que no la cambien. Que no se den a la verga, pues no. O si la cambien, que sea mínimo como el 4, o sea, que sea mínimo. Yo digo que sí lo ocupa en cuestiones del gameplay, o sea, se siente, o sea, ya se siente viejo. Los gráficos también son suaves. Lo que escuché yo del gameplay, güey, es que si burla que te ayuda, vale pa' pura madre. Sí, si juegas tú solo, o sea, con ella de computadora está de mierda. ¡Aquí! ¡Tumbé uno, güey! ¡Está tocadísimo, güey! Eres una verga, chile, carnal, no sé cómo le hago. Espérate, falta otro. Es que no sé dónde están. Déjalo revivo. Buena baja, el resto del pelotón está marcado. Claro, ahí está abajo, güey. Me dolió, güey. Creo que tengo piedras en los riñones ya, güey. ¡Esta la verga, güey! Nice. Sacúdete el polvo, estarás... Dale, vete cubre. Me pego, wey, algo me va a morir igual, me pego la verga. Aunque no me duela todo bien. Simón, wey, hay tres arriba, carnal. Sigamos alerta ahí afuera. Oye, sí. ¿qué juego te gustaría a ti, güey, que sacaran, güey? ¿Con qué tipo de jugabilidad y modalidad de juego, güey? Ah, cabrón. Por ejemplo, no sé. ¿qué juego te gustaría que hicieran, güey? Por ejemplo, a mí me gustaría un juego, güey, tipo mundo abierto, güey, online. Ajá. Donde sea como un The Walking Dead. ¿Sí lo explico? Sí. ¡Aquí hay munición! Donde haya zombies, pero puedas matar a zombies. Adelante. Tener que saquear el mundo, literal. O sea, todo el mundo, que el mapa sea todo el mundo, güey. Y que también haya gente, güey, creando tripulaciones y que tú puedas atacar esas tripulaciones. O unirte, güey. Algo así me encantaría, se me haría hermoso, güey.
Yo no, creo que con que... No, no lo he jugado, güey. No lo he jugado, pero eso parece algo así como uno de Xbox, güey. Lo que describes... ¿Cómo se llama? El de State of Decay. O sea, lo que sí, o sea, porque es de zombies, pues. Y es así lo que describe el mundo abierto y que lootea, así que no sé qué, algo así. Eso suena como State of Decay. Eso sí, algo así me gustaría un chingo, güey. Siento que sería un buen juego. Ah, sí, cierto, sí está en el Apex. Qué loco. A ver, vamos a ver dónde va a estar el círculo. En esa casa hay tres, ¿no? En esa casa hay tres. Ay, bueno, puedo ir. ¿Vas a ir? Cállate los hijos, mamón. Ahí tengo un regalo del Papa Francisco, güey. Está en el segundo piso, está en el segundo piso, Dani. Ponte bien verga. Pues. ¡No! Ahí está otro. Fuck. Creo que pusieron dinamitas para las ventanas y así, güey. Sí, güey, sí, si no son pendejos, güey, si no, la parte de campero. ¡Ah! Me tumbó uno. Me vas a tomar, ahí está. ¿Lo tiré uno? No mames, güey. Ay, pendejo, me confundí, güey, perdón. Me asusté. Hay otro arriba, güey, ponte verga. Buena, with you, pepe. Buena, with you. Su puta madre, este güey. Confirmada. Estás redesplegándote. Ponte verga, que el otro va a entrar otra vez. No, si no es pendejo. No. El gas está avanzando. Aquí hay munición. ¿Para dónde agarró la pinche rata aquella, güey? Avancemos hasta la zona segura. Esta es mi arma. ¿Agarraron? Estoy un arma que me está gustando, creo que era. Ay, esta. Liquidación finalizada. Fuck. ¿Tienes escudos? Ya, traigo uno nomás, aquí está otro. La rama está rotilla, está muy rota la rama, güey. Es la beta esa ahorita, arma, es la chinga la meta. Estoy disparando. Ya lo vi. No sé dónde. Está ahí. Dispárale ya. ¿Está arriba? ¿Se fue? Sí. Fue a cobertura medio. Se desactivó el resurgimiento. Aquí se acaba todo. Tenemos tienda aquí. Hay que campear esta zona un poquito porque tenemos tienda. Podemos revivir a alguien si lo matan. Tengo $9,000 yo. $9,000. ¿Te paso mi feria y compré algo, no, güey? No sé, un... No, guárdalo. Con ese dinero, por si me matan a mí, tú reyes en vergüenza a alguien también, o sea. ¡Vamos! ¡Hacia afuera! ¡Tirado! ¡Ay, su compa! ¡Tirado al otro! Tengo self. ¡Sacúdete el Yo lo tengo. Reyes, tienes tiempo, no hay nadie, reyes. No veo a nadie. Dos, tres, puesta. Buenísima. Gas acercándose. De repente escuché disparo y salí como puta, wey. Todo el pelotón está en la zona segura. Cómprense lo que ocupan. Aquí hay un cel por si ocupan. O quien no tenga. Quiero querida, wey. Caja de placas aquí, no lo necesito. Estoy escuchando voces, pongo un verga. Aquí está alguien, cerquita, se está uno. Sí, ya lo mírate luego. Granada letal marcada. Dile, voy hacia la marca. ¡Va granada! Movimiento enemigo. Pero una granada, va a valer verga, wey. Se está moviendo hacia la casa. No lo vi, güey, se movió, es cierto. Movimiento. ¿Está adentro? Sí. UAV con poco combustible, regresando a la base. Acá se fue, ¿para dónde soy yo? Sí,
Ya no lo veo. Se salió. Estoy corriendo. Ya no lo veo. Ya va por debajo. Está saltando. ¿Dónde se fue? ¿Al agua? ¿Se aventó al agua? Sí, se aventó al agua, sí, ¿no? Sí. No, lo corté, no tengo más. No, acá está, lo estoy viendo. Creo que está en el suelo, sí, Ya cayó, vámonos. Vámonos. Ya, aquí confío. Cuidado, hay una fuga en... No, vete a la verga, güey. Está en curso. Joder, fue en curso, güey, todos los que están viendo la partida van a revivir. Pinche mamada, güey. Aquí hay munición. Aquí viene gente, ayuden. Uno. ¡Ah! ¡No! Por la escalera abajo. Sí, no, sí me alcanzó a tirar. No mames, güey. La cagué. Y que es que la fogue en curso es una mierda, güey. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué hacen? ¿Se reviven? O sea, todos los que están muertos, los que siguen viendo la partida, reviven. Reviven, sí, pues entonces se redespliegue. A ver, una más, venga, boys. Bien, saludito ahí para 6 personas. Venga, pues, ¿quién está? Nadie comenta. A ver, digan hola, ¿quién está? Mart, ¿estás ahí? Mart, ¿estás ahí? Miré el episodio, güey. Sí, miré el primer episodio. Ahí te tagué en Discord, güey. ¿Cómo me caigo lo que los tagué en Discord, güey? Y no pelen tú, el Douglas y el Danny Boy. Los tagueo en Discord y ahí valiendo verga los tortos comiendo pito todos. Que dicen, ay, bueno, el Mar, aunque le mande mensaje también en Facebook, ni me pela. Che, Mar, se hace el rogar el puto. Al menos el Dani en el Messenger sí me responde. ¿De qué? ¿Eh? ¿Quién no te responde? En el Discord, tú, el Douglas y el Mar, aunque los taguen ni responden, putos. Les digo, ¿qué se me targué a los? Mira, te llame algo, güey. No sé, pues las desactivaste entonces. Pues no sé por qué. Pero digo, tú al menos en Messenger sí me respondes, el Mar ni en Messenger tampoco me responde. Viólalos a la verga, viólalos. No te dejes, viólalos. No te dejes. Ah, pinche partida, dale. Es que le dije que iba a haber un episodio del anime ese que me recomendó y sí, me preguntó hace rato que si lo miré y no le respondí hace rato, por eso digo, no sé si está aquí en el directo o no. Los enemigos están cayendo en la me aventé el primer episodio. Equipamiento y armas. Nos desplegaremos. ¿Cuál? Pronto. Se llama, el anime se llama Solo Leveling. ¿Y qué tal? Seguro está chido ese anime, güey. Pues es lo que me, o sea, el Mar me dijo que está suave, me dice, "Velo", dice, "te lo recomiendo", dice, es una sola. Según ese anime es de furros, güey. Ah, no sé yo, eso sí no sé. Dice, "Es una sola, ¿cómo se llama? Season", dice, "es una sola temporada", eso lo dije, "bueno, 12 episodios". A ver, voy a verle, a ver qué tal. Hey, Mar, ¿cuándo me hace un cierre tan rojo, güey? Pues, que me esconde mucho, pa. Hey, Dani, descarga Rocket League, que lo descargue el Cross y jugamos, ¿o qué? No. Ni el Dani quiere ese. Ay, pero si juega Roblox, güey, no mames. O sea, sí lo calé el Rocket League, pero... Dígame mío, güey. Yo todos los servidores los tengo mute. Ay, sí, vete a la verga, pinche Mar. Entonces, ¿cómo te contacto, puto? Te mando mensaje por Messenger, no me pelas. Te mando mensaje por Discord, no me pelas. ¿O qué? Dame tu número de teléfono, entonces. Resurgimiento. ¿A poco no tienes un número de WhatsApp, güey? ¿Ya para que los pidieras? No, yo no tengo WhatsApp. No. ¿Qué tienes eso? ¿Ya no tienes WhatsApp? Sí, no, sí, mi esposa tiene WhatsApp. Ah, bueno. ¿Dónde? Tengo un vato que conocí de que digo, ¿no? Donde sea, no sé, marquen, obviamente, a ver dónde. A la verga, pues. Acá. ¿Y cómo se llama? El batillo era de la secundaria y lo agregué en Facebook, ¿no? Y pues yo estaba platicando con él por Facebook, ¿no? Por Messenger y el vato,
O sea, le preguntaron por el Messenger y me dice, dame tu WhatsApp. Y yo, pues no tengo, ¿no? Pero me, como que me dio pena decirle que no tenía, no sé por qué, no le dije. Y pues no platicó. Y yo, pues, ¿por qué no platicas por Messenger? Pues ya todos platicó por Messenger. Y creo que alguien me dijo ya, oh, es que por WhatsApp no gasta datos, creo. Yeah, oh, sí. Sí gasta, pero gasta menos. Sí, gato pobre, nomás dije, pinche gato pobre. Dije, pues no mames, Messenger aquí volada. Aparte puto. Messenger, güey, es una mierda comparado a WhatsApp, no, wey, no mames también. Pues si nomás, sí, güey, nomás voy a chatear, nomás textear, o sea que pues, no es como que... Pues también. No es como que nomás darán darle GIF y fotitos y cuanta más, nomás es como... Pues ¿qué no, onda, pero ¿qué has... WhatsApp es más chingón, más acá. ¿Qué has hecho, entiendes? El audio, los audios que mandas por Messenger son de un minuto, güey, creo. Simón. No, yo no iba a mandar de voz. Yo... 10 horas a la verga. Sí. Yo no le iba a mandar de voz, güey, nomás es que vas a ver qué pedo, qué has hecho y ya es todo. Nada, nomás era una paja, pues ya está ahí. Sí. Se cayó, ¿verdad, el rato? Hay un chingo. Ay, güey. Un chingo. Pues vamos, ¿venimos a ganar o qué? Sobre, güey, voy detrás de ti. Sí. ¡Cállate la verga, perro! ¿Qué es eso? Ah, lo tumbé, el que te está disparando lo tumbé. Buenísima, creo que era una verga, patero, una verga. Los espaldea un prieto. Y me espaldea un hijo de su puta madre, así que no, culón. Qué coraje me da esa puta gente, wey. Se metió otro por acá, Dani, por acá, toda la esquinita. Ah, ok. Tranqui. ¿Qué te parece el primer episodio? Estuvo bueno, güey, estuvo bueno. ¿Sabes? Me recordó por algún motivo que tal vez no tenga nada que ver. Me recordó, no sé, tal vez una combinación de animes. ¡Ah! ¿Cómo me quiere matar el hijo de su puta madre? ¿Qué, loco? El compañero volvió a la batalla. ¡Ah, verga! Me recordó un poco a... Me recordó un poco a Attack on Titan, güey. Manda buscando la el prieto. Chica tu madre, pinche prieto, güey. Ahorita voy a aparecer y te voy a meter un balazo, loco. El pelotón enemigo está rodeando, invade y sobrevive. Güey, mandaron correteando tres, güey, ojalá hubieran visto eso, güey. El resto del pelotón está marcado. No me digas eso otra vez. Enemigo marcado. Volviste a tu posición. Tengo miedo, güey. Tu compañero volvió a la batalla. ¿Estás vivo? Ah, sí, te están disparando, güey. No veo dónde está el vato. Ah, sí, me están garraqueando. Sí, lo vi. El vato estaba como por aquí, así, más o menos. Es un prieto, güey. No son... ¿Dónde vas a caer, Dani? ¿Dónde caemos? No sé, déjame ver aquí qué. No tengo ni idea, güey. Lo maté al prieto. Ah, le aventaron esa madre. Me maté con mi mortero. Acá hay alguien, Dani. ¿Cómo no le vi? Simón. ¿Se cae la mano? ¿Qué pedo? Como que el mar no te cree que viste la serie porque te está preguntando que sí que pasó en el primer capítulo, güey. ¿Qué pasó, dijo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo inició la verga? Quiere que le cuente todo el episodio, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Dice, ¿cómo que qué pasó, güey? ¿Por qué no lo viste tú? ¿Me metiste a ver un anime que no has visto, qué? Dios, es que no te puedo decir, güey, porque pues el Toy y el Dani no lo han visto, no quiero darles spoilers. Correcto, no quiero spoilers, ¿no? Ahí te puse en el Discord, güey, era para que me creas, güey, fíjate la última frase que dijo el morrillo en el episodio. Chécate el Discord, güey, nomás. Ah, cierto, pero no ve Discord, el mar lo tiene silenciado. Pinche mar, güey. Sí, este vato. Malapacas. ¿Por qué lo silencian? No sé, güey, amigo. Yo ahorita ando medio acá también con mis compas, los ando mandando a la verga un poquillo. Ah, cabrón, ¿qué es? ¿Están de tóxicos o qué? ¿Qué es esta arma, güey? ¿Que como que carga? No, pero son medio pedazoncillos. Hoy andaban jugando y me invitaron a la verga a jugar. Órale. Ah.
Huéchate esta arma, güey. Tengo que aprender a mandar a la gente a la chingada, güey. Tengo que aprender a mandar a la gente a la verga. Muchas veces no sé, güey, siempre por más cagazones que son mis compas, y de repente, y ahí voy otra vez, ay, jugamos, los invito a jugar, los invito a todo, güey. Y tengo que aprender a mandarlos a la verga, güey, a yo también ser cagazón. Pues como te traten, trátalos, güey. Y además siempre me dijo que soy muy pendejo en ese tema, güey. Que por más cagazones que son mis compas, ahí ando yo también ahí, de que, ah, sí, vengan, ahí vamos a mi casa, pijamada y esto, aquello. Ah, bien, no, sí, loco. Elígelos bien. Sí, yo los voy a mandar a la verga más así. Ocupo aprender, me ocupo aprender a ser cagazón. Tu pelotón está en zona segura. Pinche Maru, pinche pepe, el rock que tú y yo, puto. Si me ganas, estoy en el canal, carnal. Ya no me acuerdo, dice el güey. O sea, el episodio, pues, básicamente es, pues, intro para conocer a los personajes, más o menos. Correcto. Emma, me recordó también, me recordó a varios, también, ahorita que lo estoy acordando, también como a Demon Slayer. Ya es que Demon Slayer tiene los cazadores esos más chingones, o como se llaman, los vea que están, está el Tengiro y luego está el de fuego, los pues. Kashira. Sí, ok. Uh-huh. En este, digamos que son cazadores, pero hay como clasificaciones. Entonces hay unos que están bien chingones y otros que están bien pendejos, pues. O sea, me recordó a Demon Slayer en este aspecto. Verga, tranquilo. Güey, nomás me asomé y me agarraquearon tres changos y ya campeando encima, ¿ves? Y pues el batillo, que el principal, que es un pinche... Cuidado, ¿ves? Hay tres campers allá arriba, güey. Tres. En la estación de suministros. ¡Ya te miré, puto! Velo, guachado. Se aventó. Corre. ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡No! Hay que seguir así. Ya entraron a la primera mazmorra. Sí, güey. Sí, pues ahí es donde termina el episodio, básicamente, güey. Están como unas pinches estatuas. Está por terminar. Alerta. Ah, cuando empezó, güey, tú, Dani, cuando empezó el anime ese, los primeros enemigos, güey, me recordé, dije, que el anime se trata de EDF, ¿o qué? Son las hormigas gigantes, güey. EDF. Son las hormigas gigantes y luego sale una hormiga más grande plateada. Y, son las normales y las plateadas. Y, what the fuck. Están mejores. Con razón, el Dan quiere que juegue, pues me vio jugando EDF y ha dicho el March, pues juégate. ¿Ya nos mataron? O nomás estoy muerto yo. Ah. Bueno, pues vámonos al otro, vámonos, porque si no ya son las 3 de la mañana, no vamos a alcanzar a jugar. Sale, Toyman, aquí lo vamos a dejar, güey. ¡Sí! ¿Ok? ¿En serio? Bueno, sí voy a aprender directo, ahorita aprendo directo, aguante. Ahí nos vemos en este directo para la próxima, vatos, en el Warzone. Venga, boys. ¿Qué me da?